¿De dónde nació esto? Nació que nos empezaron a poner, a todos, me incluyo, la ciudadanía nos empezaba a mandar por inbox información en tal calle, en tal casa, en la casa número tal, se están reuniendo ocho, la población ha empezado están harto, ¿verdad? Han empezado a poner su denuncia y nació de esto, transformar esto en una ley de recompensas, para darle un incentivo adicional a la población inocente. Y a las estructuras de ellos también, porque entre ellos, pues me imagino que también los mandos de abajo han de estar cansados que los manden a traer la extorsión, ve, ahí no sean los de arriba los que se arriesguen, pues pueden tener una recompensa por dar información, por entregar pandilleros, por entregar jefes, por decir dónde se reúnen, por decir a dónde se han movido. Y en la ley lo que dimos, porque es una ley bien delicada, le dimos todo el poder y toda la autoridad al Ministerio de Justicia, para que puedan ellos reglamentar de tal manera que puedan decir cómo hacer, cuánto es que van a dar, cómo piensan movilizar presupuestariamente lo del dinero y cuidar hasta lo más que se pueda la identidad de las personas que den la información. Es decir, que el Ministerio de Justicia va a decidir de dónde va a provenir esa forma. Correcto. Diputado.